Pandora. Camine con mucho. ¡Él no sirve para un culo! ¡Ya, ya, llamé! ¡Ay, juepucha! ¿Qué pasó? Nada, que me pegué en la mano. ¡Juepucha! ¡Saluden! Todos llegaron menos yo, Sana. Gracias a todos ellos alcancé a llegar. Especialmente al que me hace ahí señas. Si no es por él, no llego. ¡Él sí es un amigo! ¡Ay, no, pues gracias! ¡Ay, por Pili también! Si no es por ella, tampoco llego. Sí, y yo. Y usted tampoco llego. Y por el señor del caballo, que es el que me lo puso allá. No podemos dejar plásticos aquí. Y por Carlos, que me empujó durante todo el camino para que me amara. Gracias. Gracias. ¿Foto? Pili, venga, párese allí y le hago una foto allá al lado, Argelio. Argel, foto. Estoy emparamada, pero bien. ¡Otra vez! ¡Pose mejor! ¡Pásala! ¡Aquí, aquí! ¡La cola! ¡Eso es! ¡Ay, no, era en bola, no en cucos! ¿Quién quita que levante algo? ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa, Carlos! ¡Todo para afuera! ¡No, marico! ¿Viene de coquita al nevado o qué? ¡Está, amigo! Buena. No, dos granitos de alcohol. La neumonía típica que vas a hacer va a ser espectacular, pero bien. Cinco manitos. Bueno, vámonos. Vean mi cara antes de bajar. Ay, ahora se estoy grabando. ¿Para qué? ¿Estás mamada? ¿Hasta dónde? ¿Sí? ¿Estás segura que aguantas? Sí, aguanto. No, sí, yo sé que tú aguantas. Entonces, mucho. Ajá. ¿Tengo cara de cansada? ¿La verdad? Sí, como un lulo. Por favor. Extraño. Bueno, ya nomás. Allá, míralo. Vienen. Se acercan. ¿Qué? No me tome más en la cama. ¿Por qué? Ah, mira, ¿por? Estoy recochina. Yo sí estuve por allá. Me doy cuenta, vieja. Ustedes no. Lo que pasa es que usted se metía por donde se le daba la gana. Este, ¿paseo es paseo, no? Obviamente. ¿Paseo sin barro no es paseo? No, mira. Estoy linda. Como siempre. Bueno, este es el tercer grupo. El primero está aquí. Nos ganó. Fresco como una lechuga. Está bien. ¿A qué hora llegaste? Ya no. Para ti. ¿Llovizno por acá? ¿Llovizno acá? No. Medio. Sí, nos llovió durito. Como unos 15 minuticos llovizno así durito. Todavía nos hace falta severa caminata, ¿no? Hasta por allí ya nos hace falta caminar. ¡No! Mary Claire, mira a tu hermanita donde viene. Y empezó a nevar. Por eso ya está río. Y no quiso arrimar a comer. Lástima que tú no le puedes ver la cara. Eso.
Viene eliminada. Carlos viene como bien. Déjala que baje y ya te harás cuenta. Dile Janit. ¡Janit! No, los perdí. ¿Dónde están? Llámala. Llámala, Mary Claire. Bien. ¿Cómo vienes? Pucha, se me perdió. Janit, mamada. ¿Cómo es? Podemos notar que vamos a pegarnos una subida. Está lloviendo y los hijueputas carros no prenden. Perdón, los carros no prenden. Mentira, mamá, yo no he dicho groserías. Aquí está Pili. Por el medio del vidrio. ¿Qué, Ana? Cual... ¿Yo? ¿Usted? Sí, entre 10. A la cual le saqué una fotico. Venga, pues en esta bota. Acá supuestamente va un huequito. Por eso es que vengo cansado. Acá supuestamente va un huequito. Yo te sugeriría, no sé. Que por favor. En esos caballos no nos pudimos ir. Gary, se me rompió el pantalón. ¿Cuánto? Mira, están pidiendo plata. ¿Cuánto toca? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No pensé que sería. ¿Ya le dio? Sí. ¿Ya? Venga, que eso sirve ahorita para el traguito. Ofelia, unas palabras antes de que se acabe la batería. La batería, qué berraquera, pero creo que es la última vez que puedo subir por acá. Yo creo que es la primera y última vez que vengo. No es que lo llames tanto. Dando duro. Dando duro. ¿Ya se van a subir? Espérate que. Sí. Siéntate, que ya la llanta no viene. Que se lo calientes, Argelio, mientras que. Ya vamos a apagar el vino de Don Jorge. ¿Qué pasó? ¿Está recalentado? Toda que toda pulgarse el agua. Pero déjalo prendido. Mire, mamá, el frío tan caliente como necesitamos. Mucha que está haciendo, es tenaz. Impresionante. Ah, pero nos quedan 30 minutos de grabación. ¿Tengo batería? Lloviendo y mi luz está mojando. ¡Mami! Estoy viva. Cuéntale a tu madre cómo fue la experiencia. Mi experiencia fue, o sea, ¿cómo decir? Máximo, ¿no? Pero no vengamos por acá. De lejitos. Máximo. Ay, Dios, lo apago.
¿Volvió usted a pato? Sí. No hemos podido subir nuestro estado tenaz, marica. Y aquellos se deben estar lavando tenazmente. Digo, está hijue madre, está lloviendo y el carro está aquí en este barra. Yo sé que cuando doña Lucía vea esto, no le va a gustar. Y yo sé que no me puedo mover. Está horrible, no puede subir este carro. Empezaron a subir, ahí está el otro carro, pero no veo a Meriluz. No, se quedó trancado este. No, está preguntando por el de abajo. Ah. Prenda a ver. No, está lloviendo. Sí, está berraca, el frío está tan tenaz, mi hermano está caminando. Es muy berraco subir a esto, muy berraco. Los otros vienen a pie. Ay, huevo, mucha. No se ve. Como que se colgó. Carlos va a buscar, va a ver que sí, es la última que nos falta. Está muy feo esto, man. Y yo sí no puedo ni caminar, ni empujar, ni nada, porque lo que hago es estorbo. Ay, chiquito. Horrible. Pero pues es espectacular. ¿Terminamos o queda más? Sí, aquí subimos esta subida. Esta subida y la que sigue y terminamos. Sí. ¿Pero la que sigue es más pendiente que esa? Sí. Sí, yo ahorita les gasto un vaso con agua allí. Yo voy a comprar una botella de aguardiente. Un trago, la borrachera más barata. Un cuarto de vasito de esos. Una tortona mía. 6:30 de la tarde. Lo que le puedo asegurar es que en algún carro se irá. Pili no se ha subido al carro, me tiene preocupada. Está como seria y vea el frío tan. Hueco, mira ya. Hijo, pasémoslo. Y en un juego, un hueco tenaz. Pasémoslo. Llévelo allá adelante, sí, pasémoslo. Porque no. Listo. Me ha tocado ir a bajarme a mirar. Ese es por allá, por la izquierda. En ese frío tan tenaz. Miren eso. El páramo es hermoso. Pero el frío es muy hijo de pucha por acá. Horrible. Oscuro y frío. Pili se acabó de cambiar dentro del carro. Y Fabián jura que vio algo. Esto ha estado difícil, esto es muy duro, esto es pa' macho, no pa' mucho, hermano. Yo ya les dije que a mí no me trajeron más a sufrir a este mundo. Mamá, fue sabia lección no haber venido. Toca es madrugar para poder coger caballos. Salieron a las 3 de la mañana. Pues la verdad, a mí se me hizo suave hasta donde me. Ya pego. Son las 7:15 de la noche.
gente. Ya va a llegar. Entonces nos podemos quedar en el carro. ¿Qué? Que te revise todo lo que quieras. Ah, ay. Estaba consulta general. Revisamos arriba. Yo le dije que allá lo revisaba, que acá no. Las ocasiones que uno termina cansadísimo, pero con ganas de juguitos de naranja. ¿Qué quiso decir? Mamá, haz cuenta que yo, no, Ofelia no dijo eso. No. Sí, Ofelia, eso es para todos, para todas las edades. Sí. A ver, sonrían, niños. Miren, los estados tan deprimentes, no soy la única. Solamente los héroes sobre
bonito el pueblo, ¿para qué anda? Más bonito que el Cocuy. La tierrita. California, casas.
otra cosa, don Jorge. ¡Vamos! Listo, chicos. ¡Corran mis pies! ¡Corran mis pies! ¡Ah, que no era cuando te regresas! ¿Quién va a ir? ¡Tome! Y vamos a entrar a la iglesia. El mismo al desfile que les hice la vida. Amarillo, es amarillo. Estamos en la iglesia. En este momento. Ya. Esa es la iglesia. Thank you.
80 minutos. El muchacho ya que cree que se conoce bien el pueblo, dice que es de aquí. Este muchacho. Volteame a ver, chico. Óyeme, tú bueno, él es de aquí. Todo esto fue reconstruido porque la última bomba la tomaron en el 2002. Sí. Y vamos para Soatá, que queda por allá, no se alcanza a ver desde acá. Cuando grabe, adentro de la paja, sale y a ver si desde allá se alcanza a ver la entrada principal a la iglesia. Paisa.
Bájalo a pie. Sí, a pie. Nos bajamos a pie por este lado y llegamos a Puerto Rico. Y allá nos esperaba la camioneta de Ángela. Pero acá no es la casa del puente. Esta casa es de los sobrinos del padre Gustavo. ¿Gustavo Sosa? Suárez. ¿Suárez? Mami, sí. Mira un saltamontes. Tienen una silla mecedora en la puerta. ¿Qué hay, una virgen o qué? Ay, una iglesia. Se me quitase. Muy bonito todo esto. Okay. Eso no se le niega la belleza del paisaje. Mami, ven, mami, ven, mira un saltamontes aquí en la... Allá van las personas más animadas de todo el paseo. Sonrían. Va a ser lo mismo, Carlos. Carlos, vuelve a ser lo mismo. ¡Eso! Otra vez, Carlos, se ve lindo. Máxima. Ya acabaron de llevar el...
Uy, otra vez la gente, man. No. Estamos esperando. Ve la cara. Ay, 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 ve la cara de Raón. ¿Sí? Ahí viene. Ahorita va la niña. Ya llevamos hora y 45 minutos aquí. Ya casi vamos a llegar. Estamos de 13. Estamos de 13. 12. Estamos a portas. A portas del momento. A portas. A portas. Mira la cara de Raón que tiene este. Mira, mira, más Raón. Eso así me gusta verlo. Que nadie se va a dar cuenta que se la pasó raptando todo el fin de semana.